Abordar los temas de la actualidad. En línea ya nos permite saludarlo Gabriel Bruguera, consejero provincial del PJ, hombre de la dirigencia del peronismo platense. Gabriel, ¿cómo te va? Buenas tardes. Buenas tardes, un gusto saludarlos. Bueno, han estado y has estado, entiendo, en el acto que tiene que ver con la efeméride importante del día que ha llevado adelante el peronismo bonaerense, ¿no? Día de la Soberanía Nacional. Exacto. Hoy es un día realmente muy interesante para todos los argentinos y desde el peronismo pudimos hacer un gran homenaje a esa gesta tan importante en nuestra historia que cobra cada vez más vigencia a la luz de lo que está pasando hoy en Latinoamérica, pero que vale la pena recordarla porque a partir de un gesto patriótico del entonces gobernador a cargo de la Confederación, a cargo de las relaciones internacionales, de la Confederación Juan Manuel de Rosas, decide, junto a Lucio Mancilla, que estaba en el frente de batalla, enfrentar a los dos imperios más grandes del momento. Es como si hoy tuviéramos una batalla con Estados Unidos, China, países de esa envergadura, y de la cual Argentina no solamente demostró mucho coraje, sino que además salió victoriosa. Así que recordar esa gesta con la dignidad con la que se defendió la soberanía nacional, nuestra bandera, nuestros intereses, nuestros recursos, y hoy conmemorarlo me parece muy interesante. Así que es importante que en estos espacios de discusión se pueda seguir destacando ese tipo de gestas que por ahí muy pocos jóvenes conocen y que hacen a que nuestra rica historia también sepa dónde tenemos que ir, ¿no? Saber desde dónde venimos nos permite seguramente llegar a un futuro mucho mejor. Gabriel, ¿qué tal? El Baja te saluda, un abrazo grande. ¿Cómo? El Baja, un gusto saludarte. Siempre. ¿Cómo lo comparás, digamos, al escenario político actual con la gesta de la soberanía nacional de Rosas? Lo que está pasando hoy en la región y frente a la situación que le toca a Alberto Fernández asumir el 10 de diciembre, ¿no? Con una región bastante convulsionada. Bueno, me parece, Baja, que es muy pertinente la apreciación de tratar de poder comparar esos hechos. Si uno ve la historia como hechos inamovibles del pasado, se equivoca. La historia de nuestra nación, la historia en general, la debemos vivir teniendo en claro qué es lo que buscamos en el futuro y sobre todo qué es lo que tenemos que hacer en el presente. Así que, ¿qué hace Alberto? Alberto, ante la intromisión de Estados Unidos en un golpe militar tan funesto como el que se acaba de dar en Bolivia, reacciona rápidamente defendiendo la soberanía nacional en Bolivia, pero sobre todo en nuestra determinación de los pueblos en Latinoamérica. Entonces me parece que Alberto Fernández se pone en este 20 de noviembre en el lugar que le corresponde, de acuerdo a lo que fueron nuestros antecedentes históricos, de acuerdo a lo que fue la gesta de la soberanía nacional en Monte del Liado. Recordemos que tener esta postura le vale a Alberto una cosmovisión, un posicionamiento internacional que va de la mano de estas posturas de defensa de la soberanía y de autodeterminación de los pueblos que venimos defendiendo hace tantos años desde Campo Nacional y Popular. Con lo cual, me da la sensación de que vale la comparación, me parece, a la luz de lo que está sucediendo en este momento en Latinoamérica, que el diálogo con México, que el Grupo de Puebla y que sobre todo los hechos y cómo Alberto se ha manejado ante el golpe de Estado en Bolivia nos da la sensación de que estamos viviendo también a esa gesta histórica en el cual que le toca estar a Alberto hoy, ¿no? Gabriel, ¿qué tal? Juan Aravena te saluda. ¿Qué clima se vivió hoy en San Pedro? Primero de mucho calor, así como sí, 38 grados. Tremendo. Pero segundo, destacar que el monumento histórico que inauguró Cristina en el 2010 es un monumento fantástico,
impresionante, yo había estado únicamente cuando se patearon los puestos de Rosa y no había nada de todo lo que está hoy. Así que agradecer el jefe del gobierno de Cristina, que además todos los años vino a conmemorar la soberanía nacional, y cuando se dejó el gobierno en el 2015, ya hasta hoy no hubo más actos nacionales. Más allá de algún acto local, tuvo más actos nacionales. Por lo tanto, me parece que la decisión de muchos dirigentes del peronismo de la provincia de Buenos Aires de juntarse hoy para rendir homenaje, en primer lugar, a nuestros héroes, pero sobre todo para poder tener claro a dónde tenemos que ir con el gobierno de Alberto y Cristina de Alcibiórica, fue una decisión muy acertada la de venir hoy. En un clima, voy a insistir, de mucha unidad del peronismo, de mucha unidad del campo nacional y popular. Había dirigentes locales y de la sección segunda. Nos acompañó el senador Berni, la senadora de Cancino. Bueno, la verdad que el compañero Pablo Fernández, que le ha ido al programa. Estuvimos con muchísimos compañeros de la sección segunda, el presidente del partido de San Nicolás, de San Pedro. Así que en un clima de unidad, pero sobre todo de unas ganas enormes de poner a la Argentina de pie, como dice Alberto, lo más pronto posible y con las banderas en alto, ¿no? Que es un poco lo que venimos hoy a recordar aquí. Gabriel, hablaba de Alberto, Axel y Verónica. Nos quedó la pata trunca en La Plata. ¿Cómo analizaste esa derrota acá en la ciudad de La Plata? Yo creo que la ciudad de La Plata es una ciudad que va pronto a volver a la senda del campo nacional y popular. Creo que los gestos de unidad necesarios que se vinieron dando, que aportamos en varios sectores para que se suceda, van en dirección a recuperar pronto la ciudad de La Plata para el campo nacional y popular. Me da la sensación de que es obvio que todos tenemos que hacer más esfuerzos y trabajar más para recuperar la ciudad, porque es importantísimo que la ciudad de La Plata no recupere un color político, fundamentalmente que recupere el nivel de empleo que tuvo, que recupere el nivel de emprendimientos que tuvo, el nivel de inversión que tuvo, y que dejemos atrás este gobierno de anuncios permanentes, pero sin ningún contenido, este gobierno de máscara y de vacío permanente, ¿no? Este gobierno de maquillaje que lamentablemente no nos deja nada, porque no solamente no hicieron nada importante, sino que fundamentalmente... Gabriel, lo perdimos. Se nos cortó. Ahora sí, ahí te escuchamos perfectamente. Decías que no se creció, sino que se retrocedió mucho. Entonces, es importante que todo el campo nacional y popular de la ciudad de La Plata se concentre en más unidad, mejor propuesta, y llegar más a los vecinos, estar mucho más preocupados por lo que le pasa a la gente y a los vecinos de la ciudad de La Plata de lo que pasa en las internas políticas. Me da la sensación de que ese es un poco el gran desafío que tenemos de acá en más. Yo estoy seguro de que en la ciudad de La Plata hay una enorme cantidad de dirigentes con mucho talento, que tienen mucho para dar y para aportar, y que van a ser capaces de recuperar la ciudad de La Plata. Y que todos tenemos que estar en esa línea, en ese objetivo de estar unidos para recuperar la ciudad y estar muy cerca de la gente y de los vecinos. Eso es lo más importante para recuperar la ciudad. No se llegó, evidentemente hay muchísimas cosas para revisar, pero fundamentalmente tenemos que ponernos el desafío pronto de poder recuperar la ciudad. Miren, cuando en el 2015 se perdieron los tres niveles, muchos pregonaban que iba a haber muchos años de gobierno de Cambiemos. Nosotros decíamos, con esta política de ajuste, el pueblo pronto va a volver a la senda del peronismo, a la senda nacional,
y popular y va a dejar este neoliberalismo nefasto que está azotando a Latinoamérica. Y teníamos razón. Así que también creo que tengo una justificación importante en la experiencia que tengo de que vamos a poder recuperar pronto a la Ciudad de La Plata en las próximas elecciones. Gabriel, mencionaste lo mucho que se ha retrocedido como sociedad en términos de empleo y en términos de, bueno, de tantos derechos en estos 4 años a partir de las políticas que se han aplicado. Obviamente la Ciudad de La Plata no es una isla, diría todo lo contrario. La cuestión laboral o la falta de empleo es uno de los grandes flagelos. ¿Ves ese tema, ese punto, la cuestión del trabajo, de ponerle dinero en el bolsillo a los argentinos, como dice Alberto Fernández, el gran objetivo del nuevo gobierno nacional y provincial? ¿Y cómo es ese tema específicamente en La Plata? Bueno, en primer lugar, el retroceso, según el ejemplo del empleo, pero fue en todos los órdenes, en materia delictiva, en materia de seguridad, en materia social, en materia de pobreza, en materia de infraestructura territorial, en todos los órdenes hemos retrocedido mucho. Y por eso me da la sensación de que es importante que nosotros estemos pensando más en lo que le pasa a la gente que en lo que le pasa a la vida interna de los partidos políticos. Y me da la sensación de que ese retroceso, a partir de la llegada del gobierno a nivel nacional y provincial, va a tener mejoras. Pero hay una parte muy importante que tiene que ver con el gobierno local. O sea, hay una parte que tiene que ver con la infraestructura territorial, con la mediación que tiene el productor con sus vecinos, con la cadena de producción y con el gobierno más inmediato que es el de la ciudad, que le va a ser muy difícil contactarse a través de este tipo de gobiernos como el que está hoy en la Ciudad de La Plata. Miren, cuando nosotros vimos que se venía la ola neoliberal, lo primero que le propusimos al intendente electo que llamara un pacto social, a un gran acuerdo social para defender el empleo y la mano de obra local en la Ciudad de La Plata, ya en el año 2016. Lo mismo solicitamos que se convoque a todas las fuerzas sociales y políticas para trabajar el tema de seguridad, porque era evidente que habían desmantelado todas las políticas preventivas y todas las políticas de asistencia que se habían logrado construir hasta ese momento. Y no nos hicieron caso en nada, no nos llamaron, ni siquiera nos consultaron. Ellos, el único diálogo que tenían era con los medios adictos a sus políticas y con nadie más, y así llegamos a los peores índices de la historia de la ciudad. Entonces, que el gobierno provincial nacional haya cambiado absolutamente a partir de la elección es una gran esperanza para la ciudad, pero también es un problema que haya un gobierno como el que está hoy que es verdaderamente un problema para la ciudad, porque los índices lo indican, no porque yo lo digo. Gabriel, una por ahí fuera de contexto y que tiene que ver con sí. La elección en Gimnasia. ¿Cómo veis diagnosticada esta cosa del fenómeno Maradona y su ida y su vuelta y los dos candidatos que hay en vigencia que se definen el sábado? ¿Cómo analizás teniendo en cuenta lo que se viene para el club después del sábado? Yo soy siempre partidario de la unidad, lamentablemente se ve que no se pudo plasmar. Obviamente tengo mi corazoncito, pero en Gimnasia, y aparte como maradoniano, también no que me gusta la situación que se está viviendo, estamos muy angustiados por todo lo que está pasando en Gimnasia, y apelamos siempre a la unidad y a que haya el mayor consenso posible, porque además la situación que estamos viviendo como club no da para muchas vanidades y disputas personales. Gabriel, te agradecemos, te mandamos un abrazo y reiteramos ese agradecimiento por esta charla. Gracias a ustedes y un saludo y un gusto hablar con ustedes siempre.